modernidad, el conocimiento, las tradiciones, la cultura de los pueblos indígenas ha superado el tiempo. La mejor armonía que existe entre naturaleza y sociedad es la de los pueblos originarios. Yo creo que eso tenemos que comenzar a reconocerlo y tenemos que comenzar a respetarlo. Aquí los gobiernos han sumergido a los pueblos originarios cada vez más en territorios más apartados. Cada vez más se le ha querido reducir el territorio, la tierra, que es una identidad propia de los pueblos originarios. Y cuando en esas tierras se encuentran recursos económicos que consideran ellos que pueden ser explotados, entonces pasa lo que ha pasado históricamente, las masacres sobre los pueblos que nos representan, que nos dan identidad, que nos dan valor. 90% de la población originaria está en pobreza, y eso solo se debe a las políticas de quienes nos han gobernado. Nosotros abogamos por esta pluriculturalidad que debe existir, por el respeto a la población indígena, porque se acate de una vez por todas el convenio 169 de la OIT, que ha sido negado. Lo que